Decisión 2023 y el domingo próximo hay una decisión importante en la ciudad de Córdoba, es la elección municipal. Nos acompaña una protagonista de esa elección, Zoe Zuccaria, compañera de fórmula de Rodrigo de Loredo, candidata a viceintendenta por Juntos por el Cambio. Muchas gracias por estar, Zoe. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo te toma este último tramo de la elección? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo la discusión? ¿Qué recepción tienen en la agenda intensísima que tienen cada día? Con mucha ansiedad, pero tranquilos de haber llegado con las propuestas que queríamos llegar, de haber trabajado con el insumo de la escucha activa que nos dio tantas reuniones desde tantos años, no en el marco de esta campaña, con los vecinos de la ciudad, con las instituciones de la ciudad, con la sociedad civil, y la verdad que estamos tranquilos, estamos contentos porque la recepción es muy positiva, nos llena de entusiasmo y trabajando y de cara a la gente, no metiéndonos en el barro ni teniendo discusiones estériles. Por suerte tenemos en claro hacia dónde vamos y es lo que transmitimos cada día. Tenés un apellido conocido en Córdoba, pero un nombre no tan conocido. No digo tu nombre, sino el nombre de pila. Y ¿de dónde venís? ¿De dónde viene tu familia? ¿Cómo es tu historia familiar? Y después bueno, te pregunto la política. Sí, está bien. Mi familia de origen libanés. Mi abuelo llegó a la Argentina en la década del 30, tercera generación en Argentina. Así que el origen es del Líbano. Y por suerte, siempre arraigado, mi abuelo llegó a La Falda, acá al Valle de Punilla. Y después se mudó hacia la ciudad capital, así que honrosos de ser parte de esa Argentina que es un crisol de razas y de culturas y que sigue dándonos oportunidades a todos, ¿no? ¿Y a la política cómo entraste, digamos? A la política entré por una decisión personal. Nadie en mi familia previamente hizo política o participó en ningún espacio político y necesitaba sentir que hacía algo para cambiar la realidad o tenía ofrecimientos para trabajar fuera del país y no quería eso, no quiero eso, sigo peleando porque las generaciones que vienen y las que están tengan una mejor calidad de vida y puedan cumplir sus sueños en este país que como mi abuelo cuando vino en un barco huyendo del hambre y de la guerra, como la mayoría de los que somos habitantes de este suelo, valoremos lo que es Argentina. Yo medié durante mucho tiempo por una participación en la sociedad civil en conflictos internacionales y cada vez que volví a Argentina y a Córdoba claramente, me daba cuenta que no tenemos en cuenta lo que tenemos en Argentina, ¿no? Tenemos todo, todo por ser un país, una potencia y sobre todo paz, que en muchos países parece tan lejano y nosotros vivimos en paz. Así que la verdad que valía la pena apostar en este país y en nuestra provincia y en nuestra ciudad, sin duda alguna, porque la amo. Siempre se destaca mucho tu trabajo, hormiga, silencioso, en los barrios, en las organizaciones, toda la gente de tu partido lo destaca. ¿Cómo fue llegar a la fórmula con Rodrigo? ¿Cómo se decidió? ¿Y cómo te sentís en integrando desde el PRO esa fórmula? Luego de que hubo cruces, cambios, una estrategia muy deliberada del peronismo cordobés por sacar a muchos dirigentes. Bueno, contame eso. ¿Cómo te sentís en la fórmula y cómo ves todo ese proceso de tu partido? La verdad que en la fórmula me siento muy bien, nos complementamos muchísimo con Rodrigo, nos conocemos hace muchos años y ya en el 2017 nosotros habíamos empezado a compartir la visión que tenemos sobre la ciudad de Córdoba. En el 19 Juntos por el Cambio fue quebrado y ya no hubo forma de arreglar esa situación, pero siempre seguimos conversando, nuestros equipos técnicos se conocen y la verdad que arribar a esta fórmula fue de una manera natural, sincera, de ambas partes. Compartimos estos dos años en el Congreso de la Nación, que también ayudó muchísimo. Era una experiencia que a Rodrigo le faltaba, que yo venía desarrollando. Él tiene la del Consejo Deliberante, que yo no la tengo. Pero lo principal es que
Fluyó naturalmente, porque trabajamos juntos, porque nos conocemos, porque nos complementamos y no es forzada. Del otro lado, los dirigentes del PRO que se fueron, fue para nosotros una traición haber dejado un espacio que les brindó oportunidades a todos, nos brinda oportunidades a todos. Es un espacio que vino a modernizar y a hacer lo mejor del servicio público, aportarlo a la política, y estos dirigentes que se fueron sin duda demostraron un personalismo altísimo y estafaron a todo, no solamente la dirigencia del PRO, sino a todo lo que apostaron por el crecimiento de ellos. Así que la verdad que se fueron por la puerta de atrás, no los extrañamos, y la apuesta era individualista, quizás en otro lugar encuentren ese lugar que en el PRO, pero por falta de capacidad, no por otra cosa, no lo encontraron, y es así, competimos con una fórmula quizás forzada, que no es natural, ni nació del consenso, sino todo lo contrario, como bien decías, Virginia, para afectarnos al resto de la oposición, pero la verdad que no nos afectan porque claramente está demostrado que no nos quitan electorados, ni acompañamiento, ni nada por el estilo. Bien. Está visto que las elecciones no son, no se repiten, digamos. Está la provincial, que fue hace muy poco, por 3.5 puntos, y está esta que... 3.5 puntos en la provincia. En la provincia, en la ciudad, ¿no? Fue un margen bastante más amplio. Claro. Pero ustedes piensan que se va a repetir, que se vota otra cosa. Sí, cada elección es un turno diferente. La ciudad de Córdoba históricamente fue separada de la provincia, sí, e históricamente se daban dos resultados opuestos. Así que entendemos que la elección es una elección local y que los vecinos van a terminar definiendo qué es lo mejor que quieren para su proyecto de vida. ¿Qué crees que es lo que dirime el criterio de los vecinos? ¿Qué crees que vota hoy un vecino de Córdoba? ¿Qué es lo que hace que sea un partido o el otro? ¿Qué está priorizando la gente? Compromiso, confianza y renovación. Tres características que noto que me dicen constantemente los vecinos de la ciudad. Se habló de estos años de gobierno de Yarlora positivamente y quizás por eso votó mucha gente en la capital. ¿Cómo se revierte eso teniendo como antecedente los gobiernos de Mestre, que no terminó tan bien en la Municipalidad de Córdoba? Ninguno de nosotros puede revertir lo que está hecho para atrás. Uh-huh. Tampoco es justo que se nos endilgue, digamos, sí, sí, las cosas buenas ni malas. El pasado es el pasado y nosotros tenemos un compromiso desde ahora hacia adelante que lo mostramos cada día con una propuesta, con la escucha permanente, la cercanía permanente, y en ese sentido también considero que los votos no se trasladan ni la legitimación no se traslada. Si Martín Yarlora fue legitimado en la última elección, no está en juego en la ciudad capital su liderazgo ni su apellido, así que dudo que tenga algo que ver con la elección final, que es Pacerini Preto, que no es Martín Yarlora. Sin embargo, el modo en que el actual intendente ha tomado esta campaña es como si fuera él realmente el candidato. Es muy fuerte. El argumento este que plantea Hacemos Unidos por Córdoba, la necesidad del equipo y que si no somos del mismo equipo, todo cuesta más. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo se plantean ante un eventual triunfo esa relación con un gobierno del justicialismo, de Hacemos Unidos por Córdoba, con el que la campaña ha sido especialmente intensa y muy dura en términos políticos? Para mí es un argumento falaz, porque en realidad los ciudadanos de Córdoba, cuando eligen a un gobernador y eligen a un intendente, lo que están eligiendo es quién va a dirigir los destinos de todos los cordobeses. Se gane por un voto, se gane por 5, se gane por 50 de diferencia. Entonces, en definitiva, tenemos la obligación institucional y de gestión de co-gobernar en todo lo que hace a los intereses de los ciudadanos para que resolver los problemas, porque ya la ciudadanía no da más. Y también co-gobernando a nivel nacional.
que entendemos que Juntos por el Cambio va a ser gobierno nacional y vamos a tener todo el apoyo y el respaldo de los líderes nacionales hacia la ciudad y hacia la provincia, como lo hizo Mauricio Macri. Nunca diferenció quién gobernaba cada una de las provincias argentinas y mucho menos Córdoba, que le devolvió la dignidad a los cordobeses. Así que la verdad que nosotros creemos que es un argumento falaz, y si ese es todo el argumento de por qué votarlo a Pacerini, me parece que se quedaron cortos de ideas. Y además claramente Martín Yayora lo toma como algo personal, porque está en una interna atroz contra el Hacemos Unidos por Córdoba o los liderazgos tradicionales, que los quiere jubilar a todos, como se vio la noche del festejo, que no permitió que el gobernador subiera al escenario. Así que su lucha interna la tapa menoscabando con una diferencia de gestión posible a futuro, endilgándonos a nosotros, está muy equivocado. Además nos conoce, tanto a Rodrigo como a mí, nos conoce bien y sabe que la bandera la tenemos de Córdoba y no vamos a tener miramientos ni mezquindades. Ayer festejó Rodríguez Larreta el triunfo en Santa Fe. Burris creo que se quedó en el hotel. Mañana viene Burris acá. ¿Usted para qué lado están bateando la pelota en la interna nacional, digo? No, para ninguno. Lo único que estamos focalizados en la elección de Córdoba. Después podremos ver, pero la verdad que a nosotros nos interesa el 23 de julio y ojalá la ciudadanía, los argentinos, definan bien en las PASO, como tiene que ser, como en cualquier país civilizado y democrático, una interna previa. Es la mejor manera de dilucidar cuáles son los dirigentes que finalmente compiten por una elección presidencial. En ese sentido, vamos a acompañar lo que los argentinos definan. Sobre la campaña municipal, venía fluyendo sobre los temas propios del municipio con muchas ideas bastante parecidas entre todos los partidos. Hay varias cosas que ya no se cuestionan para la ciudad, que hay como un consenso de qué hacer, hasta que ustedes plantearon la propuesta más disruptiva que ha tenido toda esta campaña, que fue la necesidad de que casi la mitad de la policía de Córdoba pase a manos de la Municipalidad de Córdoba. Esa ha sido la gran discusión, creo que mucha polémica posterior que se instaló en el medio de la campaña tiene que ver con esa propuesta. ¿Por qué sería mejor la policía si está en manos del municipio que de la provincia? Primero por la cercanía. Podés detectar claramente dónde están los problemas y cualquier vecino de la ciudad no diferencia si la responsabilidad de la seguridad es del intendente, del gobernador o del presidente. Lo que quiere que al final del día es ir a su casa y volver tranquilo, o que su hijo vaya a estudiar y no le roben la mochila, o ir a sacar un turno en el dispensario y a las 5 de la mañana no te roben las zapatillas. Eso pasa hoy en la ciudad de Córdoba. Entonces, la cercanía, la responsabilidad termina siendo más del intendente que de la gestión provincial, que en los últimos tiempos no escuchamos nunca a la jefa de policía, menos al ministro de Seguridad de la provincia, dar una explicación clara y de qué se está haciendo respecto de la seguridad. Nosotros nos queremos hacer cargo, es legal, es legítimo y tenemos capacidad para hacernos cargo de la gestión de la seguridad de la ciudad, con temas claves. Sin embargo, es un objetivo muy ambicioso. Uno mira la planta municipal, son 10.000 empleados y sumar 10.000 más, digamos. Hay un tema de capacidad de mando que a menudo me pregunto cómo sería instaurarlo desde una administración. Y después está el otro costado, que es la justicia, la policía provincial como parte de la investigación judicial. ¿Cómo se resuelve eso teniendo la policía en el municipio que no tiene poder judicial? Cuando hay decisión política y hay gestión, todo se acomoda. La justicia se ordena, la policía sigue instrucciones claras y precisas. Hoy no puede ser que la delincuencia está mejor dotada tecnológicamente que la policía de la provincia. Entonces, no hay decisión concreta de atacar el tema de la inseguridad, no la hay. Y si la justicia no ve que no hay una decisión política, tampoco se va a poner los pantalones en ejercer lo que tiene que ejercer. Creemos que es una conjunción. Cuando vos estás dispuesto a tomar la rienda, a dotar al policía de mayor seguridad para que pueda desarrollar su oficio, su profesión,
y cuando se trabaja mancomunadamente, los resultados se van a ver claramente. No hay gran problema en tomar la gestión de la policía cuando tiene. Está muy claro que Yarlora tiene la decisión de no hacerlo. ¿Cómo se negocia y dirime esto? Nosotros ya presentamos el proyecto de ley en la legislatura actual, claramente tenemos minoría, pero en la próxima legislatura no tenemos minoría, así que va a ser un tema que vamos a discutir, vamos a defender y vamos a pelear con todas las artes necesarias hasta lograrlo. La inflación que sufre nuestro país está aparejada a mucha pobreza y justamente los sectores más pobres son los que más sufren la inflación misma, porque bueno, con la guita que ganan de sueldo, a veces cuando tienen sueldo no llegan a fin de mes, muy paritaria que alcanza. Comprometida claro. Casi en su totalidad claro. Para la comida. ¿Cómo hace un municipio que quizás no tenga, bueno, en el caso de ustedes, si ganan, no van a tener el mismo signo político que la provincia, para combatir eso con los medios del municipio y tratar de revertir que no sea solo asistencialismo? ¿Cómo piensan hacerlo? Bueno, la inflación es responsabilidad del gobierno nacional, sí, sí. Ineptitud del gobierno nacional, sí. Y hasta que este gobierno no cambie, no va a variar esa estadística y ese índice, lamentablemente. Nosotros desde el gobierno municipal tenemos que colaborar en que no en el asistencialismo, sino en trabajar con los sectores productivos para que puedan mejorar las condiciones laborales sin modificar las leyes, porque tampoco es competencia del municipio, y se pueda incrementar las plantas de trabajo en los distintos sectores. Venimos manteniendo reuniones y hay predisposición en ese sentido. Y después trabajar con toda una educación hacia el mundo laboral y hacia el autoempleo, ¿no? El autoempleo sin duda en Córdoba es altísimo, pero hay que respaldarlo para que no fracasen en el proceso. Hay que respaldarlo, hay que dotarlo de herramientas necesarias y estoy convencida que con la solidaridad que tiene el cordobés, con la capacidad de sobreponerse, con esa capacidad de levantarse todos los días a resolver los problemas sin esperar a que el Estado te lo solucione, trabajando desde lo público y desde lo privado, se puede resolver muchos de los problemas que hoy tenemos en esta materia, ayudando en lo que compete al municipio. Soel, el otro dato saliente de la campaña son las denuncias estas de que dos concejales de la lista de ustedes, el noveno concejal y la décima concejal, tienen vinculación personal de algún tipo con personas que están siendo investigadas por narcomenudeo en un caso, por narcotráfico en el otro. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Tu mirada sobre el proceso? Pareciera que la campaña se desdibujó en algún punto desde que irrumpió ese tema. Quería conocer tu opinión y tu mirada. Bueno, nosotros desde el primer candidato que es Rodrigo hasta el último suplente del Tribuno de Cuentas, no solamente de la lista de concejales, tenemos certificado antecedente. El mismo día que aceptamos el cargo nos comprometimos a ficha limpia, está presentada la ordenanza y nunca el peronismo o Hacemos Unido por Córdoba lo quiso debatir ni a nivel provincial ni a nivel local. Y la verdad que nos irrumpió en la campaña y creemos que el peronismo cayó muy bajo en seguir fogoneando esta situación cuando dentro hoy del Consejo Deliberante, por ejemplo, tienen un concejal con varias causas de denuncia de violencia de género que no lo resolvió, no pidieron el apartamiento, cuando hubo legisladores de su bancada que transitaron la misma situación y cuando todavía nos deben explicaciones, por ejemplo, entre otras cosas, en la causa del neonatal y tantas cosas más. Y sin embargo, nosotros nunca nos bajamos al barro de la discusión, sino mirando a la ciudadanía. Que haya parientes que tengan causa, no podemos endilgarle a las personas que están siendo parte de nuestra lista. En todo caso, a los parientes lo investiga la justicia. ¿Conservan total confianza en esos candidatos? Nosotros confiamos en la justicia y la justicia en ningún momento nos dio indicio alguno de que ninguno de los dos, ni el 9 ni el 10, estuvieran implicados directa o indirectamente. Está bien, está claro. Bueno, yo no tengo más preguntas. Así... Estamos. Faltan muy poquitos días que terminen. Muy pocos días que terminen la gente... con una discusión que se salga de este pantano. Sí, realmente hay muchos temas que
que quedan por debatir y propuestas que son vitales para la ciudad. Suerte. Muchas gracias y que por favor vayamos todos a votar. Y nos veremos después. Bueno, un dato muy importante, ¿no? Sí, hay que participar. La participación va a ser un elemento, va a ser un protagonista también de la, de sí, la elección. Sí, porque no decidís, no decidís más ni menos que tu presente y tu futuro en la ciudad. Así que el que participe elige por todos. Así que por favor, es un turno electoral cada 4 años. Hay que ir y hacerse cargo del presente de la ciudad. Muchas gracias, Zoe. Gracias. Vamos a hacer el corte, volvemos enseguida.